a la derecha. Esto es simple. Esto es simple. Hoy se hacen un retrato. El retrato es si están con la gente corriente, con la gente que levanta la persiana, con la gente que madruga, o si están con la gente que calienta su culo en los consejos de administración. Es decir, si están ustedes con los García, con los Pérez, con los Martínez, o están ustedes con Botín, con Galán o con Amancio Ortega. Simple, fácil, y tendrán la oportunidad de hacerse un buen retrato. Muchas gracias. La explicación para las derechas es siempre muy sencilla. La explicación de la desigualdad es el mérito y el esfuerzo. Los pobres son pobres porque se lo merecen, no se han esforzado lo suficiente, y los ricos son ricos porque se lo merecen, porque se han esforzado más o porque tienen más mérito. Vamos a verlo en este caso. Las grandes energéticas y los bancos han tenido solo hasta septiembre 25.500 millones de euros de beneficio, un 30% más que el año pasado. ¿Estos beneficios récord vienen porque han hecho un esfuerzo extra para mejorar el país? ¿Le vienen porque han creado más empleo? ¿Han descubierto una tecnología nueva? ¿Han inventado algo nuevo? ¿Les viene porque han generado más valor añadido? No, son beneficios netamente, literalmente caídos del cielo. En el caso de la banca, por no hacer nada, por la subida de tipos. Y en el caso de las energéticas, por no hacer nada, por las consecuencias de la guerra. No tengo ningún problema con que las empresas tengan beneficios. Eso es una empresa. Pero resulta que en este caso los beneficios de las empresas son a costa del bolsillo de los españoles, de empobrecer a nuestro país. Así que al Estado le toca intervenir para que prime el interés general por encima de la codicia de unos pocos. Lo pongo en términos muy sencillos. Con este impuesto se esperan recaudar 3.000 millones de euros el primer año. ¿Eso qué supondría? Pues por ejemplo supondría que pudiéramos contratar 60.000 psicólogos para la salud mental en la pública. ¿Qué prefieren los españoles? ¿60.000 psicólogos en la pública o más millones en la cuenta de resultados de los bancos y las energéticas? Eso es lo que hay que decidir. Si nosotros hemos pedido hoy aquí el voto por llamamiento público, uno a uno, es porque esta sí es una prueba de patriotismo y los españoles tienen derecho a conocer para quién trabaja cada diputado, si para el pueblo español o para Iberdrola y el Banco Santander. Cuando se conoció este impuesto, el señor Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, dijo: ayudaremos solo si se retira el impuesto. Pues no, señor, no ha entendido usted la democracia. Aquí manda la soberanía popular y usted cumplirá en cuanto se apruebe esta norma esta misma tarde. Muchas gracias.